El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Miren, compas, hay grupos armados que supuestamente son patrocinados por aguacateros allá en Michoacán y han dicho que van a dejar las armas si solo hay seguridad. Los grupos narcoparamilitares como Cartel Jalisco y los Viagras, pues obviamente siguen disputándose la plaza. Nada más que aquí hay un problema. Aquí el problema es que parece ser que este grupo armado podría ser gente de los Viagras. Y ahorita les explico porque hasta en su nombre se delatan. Y esto huele como a los Carteles Unidos. Pero bueno, de los que saben son la gente de ahí y hasta el Centro Estatal de Inteligencia. Si es que lo hay, porque supuestamente en Michoacán lo hay, ¿no? Bueno, pues a través de La Voz de Michoacán, 3.000 productores que conforman el grupo autodenominado Pueblos Unidos, esto me huele a Viagras, pero bueno, así lo vamos a dejar. En Michoacán revelaron al diario Milenio estar dispuestos a dejar las armas y regresar al cultivo del aguacate, guayaba y zarzamora. Por cierto, el aguacate y zarzamora en el mercado, no solamente de México, en el mercado extranjero está elevado. ¿Por qué creen que en Zamora, en Jacona, en Chilchota, en Tangancico, en Tangamandapio está la violencia allá? La zarzamora, compas. Ya me dijeron y sí podría ser ese el negocio que traen los grupos narcoparamilitares. Más por lo que hallaron cuando fue este enfrentamiento entre policías y delincuentes. Bueno, no, fue entre mismos delincuentes. Encontraron que las camionetas las tenían guardadas en una bodega de un plantío de zarzamoras o de frambuesas. Entonces, aquí ya prácticamente están diciendo que sí. Hay una situación de disputa por el mercado del aguacate y zarzamora y próximamente podría ser hasta de la guayaba, más por las enfermedades que están generando por lo del COVID y estos remedios que, bueno, están sacando de ahí, ya saben por dónde va el asunto. Bueno, ellos dicen que estarían dispuestos a dejar las armas si el desgobierno les garantiza las condiciones de seguridad e impiden que continúen siendo violentados por los carteles de la droga que operan en la zona. Bueno, parece ser que es gente que no tiene nada que ver con los Viagras ni con Cartel Jalisco, nada más que eso de Pueblos Unidos, como les digo, no se me hace así como algo seguro, pero bueno, así lo vamos a dejar como les digo. De hecho, dicen ellos, tienen el compromiso firme de que en el momento que el desgobierno federal, estatal y municipal les garantice seguridad, ellos se van a recoger, guardar sus armas y seguir con sus labores. Esa es la exigencia, dicen. El comandante de este movimiento en el municipio de Dario de Rosales hizo esta declaración luego de que López Obrador les pidiera confianza y se comprometiera durante la llamada conferencia matutina a reforzar la seguridad en los cuatro municipios acechados por el grupo narcoparamilitar Los Viagras y por Cartel Jalisco. Según el diario Nacional, 3.000 productores de aguacate, guayaba y zarzamora de los municipios de Salvador Escalante, Dario de Rosales, Nuevo Urecho y Taretán, tomaron la decisión de levantarse en armas y desplegarse en el territorio montando más de 50 barricadas para defenderse y defender sus tierras de las incursiones de Cartel Jalisco y de los Viagras. Bueno, parece que no son Viagras. Ok, lo vamos a dejar en esa manera y me parece que, bueno, que están peleando, pero solamente por el negocio ahorita que pues, les está perjudicando a estos productores. Desde un auditorio ubicado a 100 kilómetros de Morelia, desde hace 8 meses este movimiento armado, ¿verdad? Que se gestó esta situación. Los campesinos ahora además gestan un movimiento de mayor magnitud, pues los Pueblos Unidos reveló que ya trabajan en una propuesta para desmarcarse del desgobierno estatal con el objetivo de transitar a un autónomo similar a los municipios como el caso de Cherán. Bueno, es interesante, vamos a ver si no nos salen que nos están mintiendo. De donde desde hace 10 años cuentan con su propia organización de gobierno y entre otras cosas también se hacen cargo de su policía. Es un ejemplo Cherán, compas, la verdad, es un ejemplo Cherán lo que está pasando, pero esperemos que este grupo que está conformado por 4 municipios, ojalá y sea en serio, que si van a hacer las cosas que lo hagan bien, que no vengan patrocinados por algún criminal o por los templarios o por la familia michoacana. O por exintegrantes de los Viagras, porque ni exintegrantes, nada, esos no se merecen estar con el pueblo, merecen estar en la cárcel, porque también cometieron actos ilícitos y cometieron barbaridades. Entonces, esperemos que estos pueblos sean muy diferentes a los que antes se levantaron y resultó que eran de Cartel Jalisco, como los 5 del pueblo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Bueno, nosotros no queremos estar al margen de la ley, queremos que se nos regularice.
que se nos municipalice. Sabemos que se puede hacer. Tancítaro lo está haciendo, la Cañada de los Once Pueblos y Cherán lo están haciendo. Podemos también nosotros, sobre todo, que se nos dé el permiso de defendernos, explicó el llamado comandante. Esto me huele también a la familia michoacana, pero ojalá que me equivoque, compas. No es que sea es que sí genera un poco de desconfianza, pero yo les pido, por favor, prudencia y paciencia. Vamos a ver cómo termina esto. Es que hay gente que se ofende, pero no está entendiendo que ya hemos visto esta situación. Si fuera gente como nosotros, común y corriente, vamos a decirlo de esta manera, gente de Morelia, pues que no se haya levantado en armas, que haya ido a manifestarse, a protestar, a hacer esto, ok, pero ya cuando se levantan en armas, aunque esté patrocinado por productores, luego hay gente que viene de otros grupos, puede ser familia michoacana, templarios, o de otra índole, ¿no? A lo mejor no forzosamente sean viagras, o sean células de los viagras, entonces no es fácil, compas, entendamos, ¿no? Bueno, dijo que se necesita regularizar el armamento que ellos tienen. Queremos que no nos desarmen, que nos respeten y si algún día lo piensan hacer, que nos avisen, pero que entonces hagan el trabajo que nosotros estamos haciendo y ya nos retiramos nosotros a nuestro trabajo en el campo. Bueno, estos representantes de los Pueblos Unidos han comenzado a censar a sus integrantes en los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Tareta. Quienes se unen a su causa reciben una credencial con el escudo impreso del municipio de Ario de Rosales y la leyenda: si no luchamos juntos, nos matan por separado. Bueno, ok, perfecto. Al reverso tiene su reglamento. Son 6 puntos. No tomar bebidas embriagantes durante la estancia a las barricadas. No se dispara sin pedir permiso a su superior. No hacer ningún tipo de movimiento operativo sin antes consultar a todas las barricadas y a su mesa directiva. No moverse de un lugar a otro sin antes consultar a sus comandantes. No tomar ni ingerir sustancias andando armados. Reportar todo aquel decomiso a su debido comandante para saber su mismo destino. Ok, parece interesante, compas. Vamos a dejarlo como va. Miren, les voy a poner así entrecomillado. Lo que pasa es que en la imagen yo estoy viendo a gente que probablemente sea de los Viagras, pero es que me dijo un chavo, dice, un compa que conoces de esta situación, y dice, bueno, tómales el beneficio de la duda, pero mantente pues al margen. Ahorita sí menciona la publicación, me dice. Entonces, miren, ojalá que sean gente de, que sea de confianza y bueno, se les agradece porque son de los pocos. Pero si detrás de ello hay alguien que pues pertenece a un grupo criminal, entonces va a ser un grave problema esta situación. Pero bueno, les damos el beneficio de la duda, así lo dejamos. Y el desgobierno, tanto municipal, estatal y federal, pues ¿qué esperan para garantizar? Si no, pues que ya no existan elecciones, que eso es lo que le estamos apostando, y que la gente decida qué gobierno quiere. Que la propia gente de Michoacán diga qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Pero si la gente de Michoacán no va a despertar en su totalidad y nada más van a despertar unos cuantos, pues no, nada sirve. Entonces, pues bueno, este grupo armado que todavía está en veremos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si cumplen con lo que están mencionando y cumplen con todo el reglamento, pues creo que no hay ningún problema. Ahora hay que ver cómo reacciona el desgobierno porque hay muchos intereses detrás de todo ello y hasta gente de dentro de ella, que pues trabaja para los Viagras o para Cartel Jalisco o a la familia Michoacán. Ese es el problema. Saludos, compas.